Yali, Anáhuac, nuevamente nuestro rostro y nuestro corazón se vuelven a encontrar. Quiero pedir una disculpa si ofendo a alguien. No es mi intención. Cada uno tenemos nuestra propia verdad. Pero en el camino nos vamos encontrando. Desde que somos jóvenes muy inquietos y queremos tener siempre la razón, desde los años en que era joven, la única que nos va a dar la razón es la vida. Cuando llegues a una edad que te des cuenta que si era lo correcto que era o no. Así es que no hay que alegar. Recuerda, aquí no hay indios. Los indios están en la India, con mucho respeto a ellos. No tenemos la culpa que Colón se haya equivocado por 15.000 kilómetros. Nunca, nunca permitamos que nos digan indios. Y hay gente que desafortunadamente, aunque tiene dinero, es inculta. El dinero no es todo en la vida. Conozco gente con mucho dinero y muy culta y con mucho amor a lo nuestro, ¿eh? Y gente pobre, inculta. Entonces, pues vamos a hablar de algo que está sucediendo en nuestro amado México. Y que es importante que los papacitos y mamacitas y los próximos futuros padres retomen esto. Somos el primer país de tener matrimonios niños. Conozco uno de 10 años. ¿Por qué? Pues porque les hemos dicho, no somos curiosos, queremos que ya todo lo aprendimos, para eso te mando a la escuela. Esto no se enseña en las escuelas. Por eso es importante. Vean ustedes, como se los dije hace rato, vamos a ver primero este punto de inicio. Este es el punto de inicio cuando mi papá y mi mamá me dan la vida. Como a todos nosotros, nuestro tiempo ya empezó a contar. No hay retroceso. Esta es la cruz de Quetzalcóatl, ese punto. Lo blanco para nosotros no simboliza la pureza, simboliza la sabiduría. Y nosotros nacemos 10, 20, 30, 40, 80, 100, 104 años. Pocos nacerán sabios a los 10, a los 30, a los 50, y muchos moriremos en la ignorancia. Pasamos por esta vida sin darnos cuenta. ¿Y qué simboliza la cruz? La mujer, escuchen bien, primero dije la mujer y el hombre, inicio de la vida. La cruz no la trajeron los españoles. Y podríamos hablar de un tema tan grande como esto. Pero lo importante entonces es esto. Fíjense bien. Primera etapa, 273 días, nacemos hasta los 13 años. ¿Se acuerdan de los 13? ¿Se acuerdan de los 13? ¿Y qué tenemos que hacer a los 13 años? Hija, hijo, tu cuerpo ya empezó a cambiar. Cuídate. Ya puedes tener familia. Muchos de ellos en la soledad creen que casarse es la libertad. No, jóvenes. Es la esclavitud. Vivan su juventud con prudencia, con sabiduría, como lo van a ver aquí. Pero a veces ya no hay tiempo. Hay tiempo para otras cosas menos explicarle a los hijos esto. Segunda etapa, hasta los 52 años. ¿Saben qué hacían los abuelos a los 52 años? Ya no tenían relaciones sexuales. Cortaban el sexo. ¿Saben para qué? Se preocupaban más por lo intelectual. Para enseñar a sus generaciones esto, todo lo que platicamos. Por eso hoy estamos perdidos. Ya no sabemos nada.
y la otra etapa donde hay dolor. 80, 70, 90. Y según, hijo, ¿quieres vivir bien? No abuses de las drogas, no abuses del cigarro, del coraje, de las envidias, de todo lo que te haga daño en alimentos. Es que me tengo que morir. Pues sí, pero si supieras que te puedes morir con mucho dolor y con muchos años, fíjate. Entonces, ¿qué estamos pasando? A hoy ya no preparamos a los hijos a los 30, a los 25, ya no platicamos con ellos. Ya crecieron, ¿ya qué? No. ¿Crees que toda la vida vas a poder caminar, a menearte? No. Prepara a tus hijos, a tus hijas. Si me quieres, hija, si me quieres, hijo, me vas a cambiar pañal. Me vas a dar de comer en la boca. Y me vas a tener paciencia, hijo, porque te voy a contar las mismas historias. Una, 5 veces. Y te voy a dar un ejemplo. ¡Hijo! ¡Hija! ¡Ven! ¡Ay, papá, ya vas a empezar con lo mismo! ¡Ya me voy! Vana sabiduría tengo yo. ¿Acaso alguien no lo sabe? Gracias, abuelos, porque me enseñaron todo esto. Y aún así tengo defectos. Pero también quiero decirles que con estas plumas de buitre, como los tiene la madre Coatlicue, y estas plumas de águila, donde volamos para ser mejores. Pero como se los dije, también tenemos defectos. Tenemos un programa todos los jueves a las 12 del día. Pongan en Facebook comunicadores.mx. Y todos los jueves hablamos de muchas cosas de esto. También, algún día habrá tiempo para hablar de esto, miren. La música. Esta música es muy especial y algún día se van a enterar por qué. No porque lo diga yo. Hoy se han hecho cantos nuevos con el Tlapanguehue. Sí, pero ¿saben que había diferentes cantos? Había diferentes cosas que nuestros abuelos hacían. La Xochicuicatl, flor, canción, cantares, alabanzas a las flores. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Es un tipo de canto que hacían los abuelos. ¿Sí? Había un canto a Chalco o a Chalco. Había cantos tan hermosos que en el noveno mes entonaban versos de lamentos para los muertos. Había cantares en Cuicalinsóchitl, la palabra del floricanto. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, oh. O mete, oh, ya, ya, y palme moanille y ni tana no yo lo ye 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 yo yo el chicagua listli ye 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 ye. Hey, ya, 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 ya. Y palmemo anille. O meteor no es Dios, ¿eh? Es una palabra compuesta del átomo. Los abuelos mayas se daban cuenta que había día y noche. Y descubrieron el gran Ometeotl, que se construye y se destruye a sí mismo.
En aquellos tiempos también había lo que ustedes conocen hoy como milagros. Lean la vida de Papatzin, la hermana de Huey Tlachtuan y Tlacatecutli, Xocoyotzin, Motecuzumatzin. Y se quedarán sorprendidos. Y datos así, ¿saben cuánto medía Tetzilacatzin? Ese gran guerrero otomitón, que los españoles hablan que les daba mucho temor verlo, pavor, que él ya peleaba con las puras manos. Medía 2.49. Y Huey Tlactoani Tlacatecutli, Xocoyotzin Cuauhtemotzin, nuestro gran abuelo joven, que a sus 26 años sabía que iba a padecer lo que tenía que padecer, que le hirvieron sus pies y le hirvió sus manos, no se las quemó, se las hirvió, y no un día, sino durante 4 años cada que se le antojaba. Ese joven sabía lo que quería, cuando, con respeto, muchos jóvenes de hoy no saben ni lo que quieren. Esa es la gran diferencia. El conocer nuestro pueblo, Cuauhtémoc medía 1.89. Y que deben de estudiar los estudios científicos. Porque cuando digan, no es Cuauhtémoc, muéstrenos con papeles, con documentos que no es. No nada más digan que no es. Y que todo lo que ustedes lean y vean y escuchen, investiguenlo. Porque ahí en internet, cada cosa que escriben, por eso nos confunden. Lean buenos escritores, buenos libros. ¿Y cómo? Sabiendo que aquí no había demonio, Satanás, bueno, malo, dioses. Esas palabras no existían aquí. Y entonces te vas a dar cuenta que hay buenos escritores. Algún día daremos algunos, pero si quieres leer ahora, avanzar un poco. Pero te voy a decir cómo los leas con mucho respeto. El Huehuetlatoli, que fue tocado por los españoles. Ahí hablan de Satanás, demonio, bueno, malo. Esas palabras no existían aquí. Porque ya te dije, aquí no había ni bueno ni malo. Porque lo que es bueno para ti, a lo mejor es malo para mí. Lo que es malo para mí, a lo mejor es bueno para ti. Solo lo justo es lo que vas a encontrar en esta vida. No busques más. No quieras sacar ventaja o pasarte, como dicen los abuelos, de listo. Sé creativo. Esta música también tiene más de 20 años. Tengo ya, por los abuelos, 42 discos. Que tú, cuando me quieras apoyar con mucho amor, el costo desde hace 50, desde 25 años, los doy al mismo precio. Y los llevo a domicilio. ¿Sabes por qué? Y hay 3 libros también. La vida de Cuauhtémoc, sus abuelos de Cuauhtémoc, ¿sí? Un libro, Sabiduría de México, ¿Conoces México? Son libros que he hecho, audiolibros, para que la gente nos preocupemos. He escrito sobre el Tonamalal, que lo que tú has escuchado, más otras cosas más, están en un folletito que tengo. 30 pesos el folleto. Fíjate. ¿Por qué? No me interesa a mí, como se lo he dicho a la gente, prostituirme. Ya a mi edad, ¿para qué me sirve ser rico? Me sirve que cada uno de ustedes se lleve una sonrisa, que se sienta orgulloso de nuestro amado México, que verdaderamente el cambio no está en un presidente, está en ti, está en mí. Pero también aprende esto y te lo voy a regalar. En el sexenio pasado, al señor presidente, tú no tienes derecho a ofender a nadie. Y el sexenio antepasado, mi abuelo siempre me dijo, respete. Un día me habló un muchacho y me dijo, Xicome,
Quiero ser un guía espiritual. Qué bueno. Prepárate. Estudia. Es que estos hijos de hijos. Hasta me dio risa. ¿Cuántos de nosotros? Y no es porque nos espantemos. ¿Sabes que nuestros abuelos no hablaban con groserías? Había una materia que te enseñaban el buen hablar. ¿Y sabes por qué no decían groserías? Haz con el agua esto. Llena una botella de agua, dile puras groserías, peladeces, tápala y déjala y vas a ver al otro día cómo va a estar. Toda pestosa, toda verde, porque eso es lo que mandas, acuérdate que somos energía. No tratamos de ser niños buenos, pero si estamos dentro de la mexicanidad, aplica lo que los abuelos nos enseñaron, no ser tranzas, no robar, no piratear, ¿sí? Aquí no hacemos competencias. Cada uno de nosotros, el Gran Supremo y los grandes abuelos, nos han dado lo que tenemos que transmitir. No es para presumir. Así es que, guerrero, guerrera, que tu camino sea de mucha luz. Ixquixca mostla, mamayicatzi, yolchicahualistli, tloquenahuaque, que tus ocho sentidos estén en armonía siempre. O meteote.